うん。 Pero muy buenos días, gente querida. ¿Cómo andan, genios, cracks, titanes? Si no le pusiste like, no prendo la cámara. ¿Cómo andan, queridos? Muy buenos días. Bienvenidos a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. ¿Cómo andan, titanes del alma? Genios, cracks, adelfos, querido. Nosotros vamos a sacar en este, en este humilde espacio, a partir de este humilde espacio, a partir de este momento, en este humilde espacio, vamos a sacar la licenciatura en adelfología. Así se va a llamar: una licenciatura en Adelfología. Vas a tener varios profesores. Eh, pero bueno, vamos a tener una, un, una cátedra particularmente con la mentira. Le mandamos un abrazo enorme a nuestro buen amigo Cristian. ¿Cómo andan, queridos genios, cracks, titanes del alma? ¿Qué se cuentan? Buena mañana, buen viernes. Estamos en pre prefinde, arrancamos el prefinde. Ese es el título de este espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que el viernes vos ya lo sentís como que estás ahí, a la puerta. Está, está ahí nomás de llegar el sábado, ese sábado tan añorado, ese sábado que viene acompañado con un asado, ¿por qué no? En, bueno, acá en Argentina. O sea, tenés que básicamente, eh, no sé, vender el auto para comprarte un kilo y medio de carne, ¿no? Porque está tan cara que, bueno, pero bueno, vamos, imaginémonos que nos comemos un asado todos juntos. ¿Qué tal, queridos? Veo mucha gente amiga, mucha gente linda, mucha gente piola, mucha gente copada en el chat. ¿Cómo andan, titanes del alma? Cuéntenme, ¿qué se cuentan ustedes? Ustedes ya sé, no se conectaron por mí. Porque vieron en la portada del día de la fecha, vieron a un titanazo, un genio, un crack, un amigo. Nosotros somos ahora, a partir de este momento, nosotros nos hemos vuelto el club de fans de Rigo Ardón. O sea, nosotros mañana me voy a traer una bandana acá que diga Rigo, te amo o algo por el estilo. No, la verdad es que nos parece genial el laburo que hace y lo pudimos contactar. Y en minutos nada más, en segundos nada más, ya le vamos a dar la bienvenida. Pero quiero que vos, que estás ahí conectado del otro lado, le pegues una buena likeada, una buena suscribida a este canal, que no te puedas. Mantener ahí quieto si es que no le pusiste like, que un ángel venga del cielo y te diga, loco, te estás olvidando de ponerle like a la transmisión. ¿Cómo andan, genio? Yo te puedo asegurar que con el stream de hoy te vas a tener que agarrar del bastón de tu abuelo. No, mentira, del bastón de tu abuelo no, porque probablemente lo necesite para caminar. agarrate otra cosa, pero agárrate porque hoy. Se las trae, nuestro buen amigo Rigo se las trae. ¿Cómo andan queridos? Saludo a algunas personas, Sabio Coimbra, Rain Martínez, Laicos 2023, Ever Molina, Gabriel Videla, Jorge Raúl Girón Morales, Ezequiel. querido Sequiel, te mando un fuerte abrazo amigo, Maria, Mayra Márquez, Ma, uy, cómo estoy para hablar, Cristian Fleitas, querido amigo, desde el peaje seguro que nos, nos está escribiendo José Católico y muchos otros más, llegó la preceptora del chat, Odessa, que ayer... Vi el, el, el Instagram de Odessa y me llamó la atención algo y me olvidé. Te iba a preguntar algo y me olvidé. Ahora me olvidé. Un abrazo enorme para todos los que están conectados. Genios, cracks. El día de hoy no estoy solo. Estoy con un genio, un titanazo, un crack, un grosso, un amigo. Alguien que ustedes querían que trajéramos acá. Y hoy lo trajimos. ¿Por qué? Porque existen en este mundo, en este universo, existen esas diosidencias, podríamos decir. Que no son coincidencias, sino que es la intervención de Dios por medio de ciertas circunstancias y contactos que podemos llegar a tener para contactarnos los unos con los otros. Levanto el teléfono así, porque yo soy así. Levanto el teléfono y le mando un WhatsApp a nuestro buen amigo Rich Bell, a quien le mandamos un saludo enorme. Le digo, Rich Bell, campeón, genio, cráctico. Tan grosso, Spiderman católico, decime, decime la verdad, ¿tenés el contacto de Rigo? Porque necesitamos traerlo acá y me dijo, obvio, papá, porque todos me responden así, obvio papá. Y me mandó, me, me mandó un, el, el contacto y dije, Rigo, amigo, necesitamos. No, no, ni siquiera lo invité. O sea, le dije, necesitamos que estés acá con nosotros. ¿Y Rigo, y Rigo qué me respondió? Obvio, papá, y acá lo tenemos. Muy bienvenido a este humilde espacio, por primera vez está aquí y espero que no sea la última, nuestro buen amigo Rigo Ardón, apologeta católico. ¿Cómo estás, Rigo? Muy buenos días. Hola Santi, buenos días, ¿cómo estás? Un honor, un gustazo estar compartiendo contigo y con tu audiencia el día de hoy. Por supuesto, ¿cómo no iba a aceptar semejante invitación de tan gran persona? Muchas gracias más bien de antemano por invitarme a tu programa. No, mu muchas gracias a vos por haberlo aceptado. A ver, te, te tengo que ser honesto Rigo, hace dos o tres días atrás empezamos a, a reaccionar a tus debates y la verdad quedamos todos encantados, primero, siempre, independientemente de a uno cómo le vaya en un debate. Si uno eh, está dispuesto a defender la verdad, independientemente de cómo te vaya, siempre uno tiene que reconocer el valor. Para, presentarte, para presentarse y hacerlo. Entonces, loco, sos un tipo muy valiente porque exponerse a las cámaras, exponerse a un público, exponerse quizás también a un escenario, a una circunstancia desfavorable, porque muchas pasiones lamentablemente hay en redes sociales, hay veces que, 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 que se comenta con insultos, con comentarios descalificativos eh, y, y demás, y, y eso obviamente te afecta, porque somos seres humanos, no somos, no somos robots. Y, y exponerse... Y, y ahí plantarse, la verdad que es de valiente, así que te agradezco mucho por, por, por este laburo, por lo que estás haciendo, Rigo. Muchas gracias, Y sí, sí tienes razón. Este es difícil, eh, más que todo al principio cuesta porque a uno como como ser humano pues le da miedo equivocarse frente a todos, frente a las cámaras, estar representando a una iglesia, a una religión y pues tienes que prepararte de la mejor manera. Entonces pues es cierto, esto conlleva preparación, sí conlleva cierta valentía, verdad. Pero bueno, uno sobre todo le pide mucho a Dios que lo ayude, que lo acompañe y a su Santa Madre para poder hacer un digno papel en un, en un diálogo, en un debate. Sí, 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 es muy cierto. Rigo, me decías detrás de cámara que, o sea, vos estás dando tus primeros pasos en la disciplina de la apologética, o sea, si vos no me lo decías, yo decía, pero este muchacho viene haciendo esto desde hace años, contame un poquito, o sea, vos sos apologeta, estás comenzando en la tarea apologética, ¿cómo se dio todo? Ok, te voy a ir desde el principio. Hace 15 años yo trabajaba en un colegio privado llamado San Peters, casualmente San Pedro. Vos, no vamos vos siempre, siempre vos eh, fuiste católico o sos un converso al catolicismo? Toda la vida he sido católico. Okay. Mi familia es católica, siempre. Okay. Eh, bueno, yo, doy, yo, yo ingreso a esto por un asunto de que me empezaron a cuestionar un compañero de trabajo, Pentecostal, mi fe. Como católico, yo no sabía absolutamente nada, ni leía la Biblia, no sabía nada de apologética. Él me cuestionaba cosas, yo no sabía cómo responder y me devolvía a la casa, como decimos aquí en Costa Rica. Yo soy costarricense, soy pico. Eh, me me volvía picado. En México dirían ardido. Claro. Entonces, yo, yo, acá, comentaba... acá en Argentina decimos te volvés caliente, así como que te hierve la sangre, porque somos latinos. Si esto te da lo mismo, discúlpame, pero no lo sentís en el corazón. Exactamente, así es. Entonces yo tengo un amigo, un amigo mío que es teólogo, es como mi padre, él se llama George Ardon, de donde yo tomo mi nickname de Facebook, el apellido Ardon, y... Él me ayuda, pero él no es apologista. Entonces, pues lo que hago es hacerme de una computadora, meterle internet en mi casa y empezar a buscar páginas de apologética para estudiar. Me encuentro con una que se llama Defiende tu fe de Martín Zavala, muy buena, una apologética básica, sencilla, pero muy efectiva. Empecé a leer, empecé a estudiar y pues cuando el amigo, este compañero Pentecostal me preguntaba, ya sabía cómo responderle. Más bien era yo quien le preguntaba y él pues a veces no sabía responder. Sin embargo, éramos amigos, terminamos claro. como amigos, porque que, pues a mí pues para mí es más importante también o es muy importante también la amistad de una persona independientemente de la religión que practique luego se da esto de redes sociales primeros debates son por escrito por ahí conozco a Rich Bell y luego empiezan a darse los debates por medio de YouTube en vivo, yo empiezo a hacer debates por mi cuenta, por, mi so por o sea por sí solo y el primer eh, tema que yo debato es la virginidad perpetua de María con un chico de apellido Portillo Después con Eduardo Gutiérrez. No, pará, con... pará, pará, pará. Disculpame que te tengo que marcar una. Pa... O, o sea, ¿debatiste con Eduardo Gutiérrez? Dos veces. Do, no, Virgen dos veces. Pero, 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 hermano, no solamente sos un apologeta, sino sos un santo también. Porque, o sea, tenés que tener paciencia para, para, para hacerlo y por duplicar. Le mandamos un abrazo enorme al, al pastor Eduardo Gutiérrez. Eh, pero, pero bueno, nada, me quedé con eso, disculpad. Sí, continúa. Pero, pero Santi, ve qué curioso, después de eso, de que yo debato con Gutiérrez, yo entro como, como en un hartazgo. Yo veo muchos problemas, eh, chismes, pleitos en, mm. en, en las redes sociales, mucha agresividad. Entro en un hartazgo y, pues, en uno de, de unos posteos que hay en, fe, en Facebook, en mi muro, de ya no querer volver más a saber nada de esto, Eduardo Gutiérrez me escribe y me dice que siga, que siga adelante, que no importa que yo sea este, católico, que qué lástima que no sea evangélico que me mantenga ahí en la ramera de Babilonia, pero que, que no me vaya, que me dice, tú eres bueno, no te vayas, por favor, quédate aquí. Y eso me hizo pensar. Luego conozco a un paisano amigo llamado Max Rupert Calvo, al cual los saludo si está viendo esta transmisión. Y gracias a él logré ingresar en Huella Católica. Y gracias a Noé, que es el dueño del canal, me abrieron la oportunidad. Y desde ahí hasta el día de hoy estoy. Entonces invito a todos tus audiencias que si algún día pues se den una vuelta ahí por Huella Católica ahí yo tengo debates grabados de anteriores que he hecho y a veces damos programas con invitados, entonces pues para que se suscriban o que por... O bueno, que de por hecho el vean. día de ayer cuando reaccionábamos a tu debate, lo habíamos reaccionado desde el canal Huella Católica y decíamos, loco, suscríbanse porque, o sea... Eh, Huella Católica, o sea, ustedes saben de que lo hago siempre con, con, con sentido del humor, ¿no? Pero Huella Católica parece, eh, no sé, como que sacan, sacan debates, o sea, casi todos los días sacan debates, son una máquina de sacar debates. Pero claro, ahí después caí, me di cuenta que son varias personas las que debaten. No es siempre el mismo, claro, porque si no, imagínate, yo me pongo a debatir todos los días y mi esposa me mete un boleo, me manda para, para a, a vivir con mi mamá. Pero claro, son un equipo, son un equipo. En Huella Católica son un equipo. Sí, efectivamente, somos un equipo como de cinco o seis personas. Yo soy uno de los más nuevos, ya hay como tres o cuatro que ya tienen bastante tiempo de estar ahí. Y bueno, gracias a ellos que me abrieron la oportunidad, posteriormente Richville y mi amigo José Garro también me dieron la oportunidad de hacer programas o hacer debates en, su, en sus canales. Con Richville estoy empezando apenas, okay, pero a Richville okay. lo conozco desde hace mucho tiempo. Eh, le quiero dejar un, un abrazo especial a mi buen amigo Rigoberto, alias Aristóteles o Aristóteles. Aristóteles Arias, alias Rigoberto. Querido, es también Tico un, un buen amigo. O te, te, te tengo que hacer el contacto con, con, con nuestro buen amigo Rigo. Eh, Ar, a, a, ¿Es Ardón o Ardón? Ardon. Ardon, ok. Eh, amigo Aristóteles, te tengo que hacer el contacto con, con Rigo. Eh, son ahí los dos ticos, se pueden juntar a tomar unos mates ticos, no sé qué es lo que tomarán allá, pero, pero se juntan y charlan un ratito. Te mando un fuerte abrazo, querido. Entonces, eh, bueno, entonces, la gente que quiera... Tome nota, la gente que quiera eh, conseguir más material de, 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 de Rigo, todo lo que está haciendo Rigo, y también muchos otros apologetas católicos más, también se tienen que suscribir al canal Huella Católica, muchachos, Huella Católica. Eh, entonces, bueno, vos, todo esto nació por causa de... Eh, una incomodidad que sentías respecto a ciertas objeciones que te planteaban, ¿no? Con todo respeto, yo he sido muchos años evangélico y particularmente pentecostal. Me imagino tu compañero de trabajo, que seguro son amigos y demás, pero un arrepiéntete o al, algo por el estilo, ¿viste? Que son muy efusivos. Eh, a mí me encanta, ojo, me caen muy bien, pero son efusivos. Sí, efectivamente, era era algo así. Eh, de hecho, la primera vez que tengo contacto con eso, fue la primera vez que él me cuestionó, eh, yo trabajaba como portero y a la hora de almuerzo él llegaba a relevarme y yo una vez llevé la Biblia, nunca la usaba, pero ese día la llevé, la Biblia Dios habla hoy, una Biblia católica. Y la dejé ahí, me fui a almorzar, cuando regresé él vio la Biblia y obviamente vio que era una Biblia católica y el primer cuestionamiento que me hizo, Rigo, esa Biblia es suya, sí, porque ustedes le metieron libros de más a la Biblia. Ese uh. fue el primer cuestionamiento que me <laughs> Yo no sabía ni qué contestar, la verdad. Kao, no, nunca un che, ¿dónde la compraste? Mira qué linda, no, no, pero ¿por Yo qué hicieron me... eso? Uy, claro, claro, o sea, te fue ahí, de eh, diríamos los amantes del fútbol, a la canilla, al tobillo te fue. Claro, después me preguntaba que por qué adorábamos a la Virgen María, claro. los católicos, y yo en mi inmensa ignorancia, porque no sabía absolutamente nada, yo le respondía porque es la madre de Dios, o sea, le daba a entender que si sí la adorábamos. ¿verdad? Claro. Entonces él me cuestionaba y a partir de ahí yo empecé a decir no, estoy muy mal, tengo que empezar a estudiar esto y le empecé a agarrar gusto a la apologética, pero a la apologética sana, a la apologética mm. que no es de chismes ni de playton Bueno, rojera, eso, eso es algo es. eso es algo que yo rescato muchísimo. Eh, y tiene que ver con la actitud de la persona a la hora de... A ver, uno entiendo, entiendo, no sé, ¿qué opinarás vos? Dependiendo de tu interlocutor, de la persona con la que estés hablando, muchas veces va a ser tu forma de proceder, actuar y hasta de hablar. Si hay una persona malintencionada que busca ridiculizarte o busca de alguna manera ofenderte o algo por el estilo, obviamente la forma de interactuar va a ser una que... Eh, con aquel que, que honestamente esté buscando la verdad o que te plantee honestamente cuáles son sus objeciones. Me parece que, que, que eso es importante, ¿no? Y, y más allá de eso, independiente de esto... Eh, una de las cosas que he visto de, de vos es que sos muy prudente a la hora de comunicar ideas y eso es digno de imitar. O sea, es como que aun cuando diríamos acá en Argentina te chicanean, te tiran así eh, comentarios con sarcasmos o hacen cierta... Vos siempre te mantenés en tu, en, tu, en tu línea y eso es muy importante a la hora de defender nuestra fe. Sí, claro, Santiago, más no siempre fue así al principio, más que todo cuando era por escrito, por eso me retiré claro. de los escritos, pues sí era muy garrotero, la verdad que sí. Este, un saludo para Carlos Giovanni Fuentes si nos está viendo. Entonces, eh, a partir de eso, yo decidí retirarme mejor de estos, de estos debates por escrito y empecé a hacerlo solo en vivo. Obviamente, en vivo uno tiene que tener, como dices, mucha prudencia, mucho respeto, porque uno tiene que dar el buen ejemplo, ¿verdad? Especialmente a las personas que lo están viendo, independientemente de que sean católicos o evangélicos. Si bien me he topado con toda clase de personas en las que he debatido, hay unos que pues estoy yo, yo los invito algunos de ellos porque son muy tranquilos, pero conmigo como que se transforman, se les sale en el chuki, como decimos en Costa Rica. No sé por qué, porque yo no soy garrotero ni nada, pero sí empiezan las caras, las burlas, las risas, el levantar la voz y y pues bueno, son cosas que tendré en cuenta para más adelante cuando quiera debatir con alguien. Entiendo, entiendo. El, el día de hoy lo invité a Rigo también porque a, además de honrarnos con su presencia, eh, la idea es poder hablar del último debate que hemos reaccionado. No, no sé si hablar del debate, pero sí meternos particularmente en el tema del debate. Ustedes como sabrán, y si no lo han visto, eh, los invito a verlo. El día de ayer hemos reaccionado, tres horas de reacción estuvimos muchachos, tres horitas acá sentado. Cuando me levanté no sentía las piernas. Eh, tres horitas de reacción acá uh, al debate de Rigo con Néstor Díaz respecto al tema del papado. Me parece que, a ver, hay un puñado de temas que, que siempre están presentes: el tema de la Virgen María, ya sea la Inmaculada Concepción, ya sea el tema de Madre de Dios, ya sea el tema de si tuvo o no más hijos después de Jesús, el tema del papado, si los católicos son idólatras. Creo que hay un puñado de temas ¿no? que siempre están presentes y, y que siempre alguien te propone discutir. Y allá reaccionábamos a un debate de Rigo con Néstor Díaz, quien yo nuevamente repito, eh, respeto eh, mucho, eh, nos conocemos ya de, 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 hace, de hace un tiempo, podríamos decir, obviamente online, y que a mí me parece una persona muy bien formada, independientemente luego de las conclusiones a las que lleguemos y nos encontramos en veredas opuestas en muchas cosas. Pero más allá de eso, me parece un tipo muy inteligente. Eh, y para mí, te tengo que ser honesto, es un tipo del mundo protestante, un hueso duro de roer. Te tengo que ser honesto, a mí me parece un tipo hueso duro de roer. Eh, y la verdad es que Rigo lo hizo muy, pero muy bien. Debatieron el tema del papado. Y ahora me gustaría tomarme el tiempo con Rigo para volver a meternos en ese tema. Y si hay alguna duda en el chat, o también mía, poder preguntársela a Rigo y también profundizar un poquito más en esos, en esos argumentos presentados, tanto por Rigo como por Néstor, que quizás por cuestiones del tiempo del debate no se pueden eh, tratar como, como se quisiera, ¿no? Eh, este debate cuando ocurrió, hace poquito, ¿no, Rigo? Sí, hace como que tres, cuatro días más o menos. Yo fui el que invité a Néstor a debatir. ¿Vos lo invitaste? Sí, yo, yo lo iba a debatir en diciembre con Leonardo Mendoza, pero al final yo cambié y dije, no, quiero debatir este tema con Néstor. Y de Leonardo, pues en diciembre debatir otro tema. Pero sí, obviamente él es teólogo, él es pastor, él tiene más experiencia que, que yo en estos asuntos y pues parte del crecimiento de uno como como apologeta pues es ir buscando gente más preparada incluso que uno y uno va aprendiendo, o sea, a mí no me da este vergüenza si me preguntan algo y decir no sé, porque estoy aprendiendo y yo pues en el estudio de la apologética pues ahí voy un poquito poco a poco voy aprendiendo, de hecho se me olvidó decirte, estoy en la escuela apologética de Azán, apenas llevo el primer nivel, son 10 niveles, estoy terminando el primero. <laughs> Pará, pero, pero ¿quién, quién, te, ¿quién te prepara ahí? El apóstol Pablo te prepara. Porque, porque, claro, o sea, si con el primer nivel ya sos un titán como lo sos, imagínate, en el décimo nivel, o sea, los mirás nada más y se caen todos los argumentos. ¿qué? Pero <laughs> de verdad, eh, le mandamos un abrazo enorme a. Que, que, ¿cómo, ¿Cómo es el, la escuela de apologética? Eh, es una escuela apologética de Azán, la fundó Martín Zavala, creo que por ahí también están este, como que aliados con ellos, este, Dante, Rich Bell, José Miguel Array, Frank Morera. Entonces, todos bebé de pecho, todos chicos que recién arrancan. Exactamente, nuevos. nuevos todos bueno. nuevitos, nuevitos. Okay. Ajá. Entonces son 10 niveles para que salga certificado ya como apologeta pues, profesional, por así decirlo. Okay. Yo apenas estoy terminando el primer nivel. Ok, ok, ok. Bueno, hay que, hay que tomar nota, nos tenemos que anotar en esa, en esa escuela, está buenísimo. Bueno, y, y la cuestión entonces es que nació de vos eh, el invitar a, a debatir. Vos sos una persona que invita a debatir con tiempo, con un tiempo considerable para poder prepararse o, o no sé, te invito hoy y sale debate mañana. No, generalmente me gusta este, con tiempo, tal vez un mes, 22 días, mínimo 15 días, ¿verdad? Más si es un tema que nunca he debatido, pues necesito pues, claro. recabar la información y, y pues sí, es, es con tiempo. Ok, 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 buenísimo. Entonces, se pusieron a debatir y antes de meternos en el caso de los argumentos, experiencia. Eh, ¿cu ¿Cuál fue el, el, el canal principal en el que se ha transmitido? Porque entiendo que se retransmite después por otros espacios, pero ¿cuál fue el canal principal por el que se ha transmitido? En el canal de Edgar Pacheco, Uf. este Yo suje. Sí. No, con él yo ya había debatido también. Ah, debatiste con él Las también. imágenes. Las imágenes. Te, te fijaste bien las citas que te, te mandó, ¿no? Que, te, te, bueno, no, le mandamos un abrazo enorme. Eh, y Bueno, entonces, claro, es como que te metiste en un campo hostil, porque, no porque. A ver, no vamos a decir que una persona es hostil por el hecho de ser protestante, no, pero entiéndase que es como que uno está jugando de visitante, ¿verdad? Exactamente. Y que, es igual, pues, la tradición más él, magisterio, más libre, pero cerrado. El, el moderador lo hizo bien, por lo menos lo hizo, lo hizo bien, y pues no con cualquiera, ¿verdad? Néstor, un peso pesado de, del protestantismo en redes sociales. Sí, y a eso sí hay que admitirlo, sí, sí. y a mí no me da pena admitirlo. No, 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 sí, yo, yo también, yo desde mi humilde punto de vista, eh, hay un puñado de personas a quienes yo respeto de, eh, en toda esta coalición eh, de redes sociales, ¿no? Uno de ellos es Néstor. Eh, otro es Enuel Hernández, otro es eh, Jonathan Ramos, y después, con todo el respeto, digo, paremos de contar. Eh, a mí me parece que ellos tres son las personas eh, mejor calificadas académicamente, más serias, y a quienes quienes presentan quizás argumentos más serios, ¿no? Después, el resto son comunicadores como lo soy yo, o lo puede ser cualquier otro. Eh, pero bueno, nada, hay que, hay que plantarse con Néstor y encima en un canal eh, jugando, jugando de visitante. Y, y, y nada, vos no, en, el, en el momento del debate tampoco te dejás llevar mucho por los comentarios, entiendo, ¿verdad? No, no leo comentarios porque si no me distraigo y me pierdo, entonces mejor no. Entonces, este, solamente así en vivo, a todo color, y lo que hay hay y lo que, hay, no. Lo que no hay no hay. Entiendo, entiendo, entiendo. Bien, entonces, vamos, vamos al caso de, del, del punto. A ver, suponete, Rigo, a ver, suponete escenario dentro del multiverso, ¿no es cierto?, un universo paralelo donde yo, no sé, soy evangélico todavía, ¿no? Y no sé, nos cruzamos, hola Rigo, ¿cómo andás? así que esto, que el otro, que pum, que pan. Ah, vos sos, el, vos sos un papista, te diría yo, ¿no? Vos <laughs> sos un papista. Vos crees en el papa y te sometes al papa y papá, 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 papá. -pa 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 -pa. Bien, ¿cuáles son aquellos argumentos eh, que Rigo presentaría para convencerme a mí, Santiago, en un universo alternativo sigue siendo evangélico, eh, para convencerme a mí que el papado es herencia? del cristianismo primitivo. Híjole, bueno, si es en un debate santi, pues a mí me gusta rescatar algo que dijiste justamente en tu reacción, a mí siempre me gusta empezar con lo que enseña el magisterio. Yo ahí por ahí, Néstor me lo cuestionó, pero es que por dos razones lo hago. Primero, porque yo como católico no me suscribo a la sola escritura, obviamente yo estoy bajo los tres ejes de autoridad de la Iglesia Católica, que son la escritura, la tradición y el magisterio. Por lo tanto, yo siempre empiezo mis debates este, pues, tomando, empeza, este, mencionando esas cosas. Y segundo, porque el debate, o sea, yo no lo hago solamente para el contrincante, sino que lo hago por todas las personas, tanto católicas como evangélicas, para que conozcan lo que realmente enseña el magisterio ah. de la iglesia. Tú sabes que pues, ah, y aparte, hay de todo en ambos lados. Y, y perdón, ¿no? Pero aparte, eh, este es un debate respecto a la fe. O sea, esto es un debate de fe. Por ende, la autoridad es fundamental. Lo menciones o no lo menciones, lo aclares o no lo aclares, el protestante va a arrancar en este debate va a arrancar con la presuposición de que la Biblia es su única autoridad. Y el católico también tiene que arrancar con la presuposición de que la Biblia no es su única autoridad. La autoridad en debates de fe es fundamental. Entonces, a mí me parece que tanto al católico como al evangélico no le debería asombrar si su contrincante comienza diciendo, che, mira, mi autoridad es esta y lo que dice mi autoridad es esto. Me parece que es sentido común. Exactamente, Santi, a mí me dicen, es que yo soy solo escritura, y yo digo, bueno, pero es que yo no soy solo escritura, ¿verdad? Y después como te mencionaba, el segundo punto es porque digamos la audiencia que uno lo ve, pues hay de evangélicos, hay católicos y para que ellos sepan realmente lo que enseña la iglesia, nunca este pues sobrará alguien tanto del mundo católico como el mundo evangélico que tal vez dé una opinión que no tiene nada que ver con lo que realmente enseña el magisterio de la iglesia y muchas veces lo que hacen es confundir a la persona. Por eso yo digo, no, esto es lo que enseña el magisterio de la iglesia, no es una opinión mía, no es un invento de un laico católico o de un apologista, no, esto es lo que enseña el catecismo, el código de derecho canónico, los concilios, o a veces también tiendo a citar una autoridad de la iglesia, un doctor, un padre y, y así. Pero empiezo siempre con lo que enseña el magisterio y luego pues ya después voy mencionando. Pues la sagrada tradición, me gusta mucho mencionar la patrística, siempre hacerlo de forma retroactiva del siglo V al siglo II, siglo I, y luego también este, la escritura, que Bien. es pues, la parte más importante. Sí quiero hacer una acotación a esto, Santi, porque como tú dices, en teoría, cuando uno debate con un hermano protestante, ellos dicen, Yo soy solo escritura, pero a veces en el debate se quedan sin escritura. ¿verdad? Eso, eso, te soy honesto, me quedé así, porque, a ver. Estoy viendo que es muy habitual, cosa que para mí es sorprendente, que el evangélico va a acusar al católico de abandonar las escrituras, que ellos son el pueblo de las escrituras y nosotros hemos abandonado la escritura. Pero cuando vas a un debate entre católico y evangélico, hoy por hoy estoy notando que es el evangélico el que no suele utilizar la escritura y es el católico el que constantemente apunta a textos bíblicos para justificar su, sus creencias. Entonces, eh, honestamente, si vos me lo decías hace dos años, yo decía, no, no puede ser, me estás mintiendo. De hecho, mira, te voy a contar una breve experiencia, perdón por la interrupción, pero recuerdo un debate que, que, que reaccioné con un hermano evangélico cuando todavía ni siquiera pensaba en la alternativa al catolicismo, de Dante Urbina contra un... Unicitario, un Julio, no, ¿cómo es? no me acuerdo cómo se llamaba, un pastor unicitario. Eh, respecto a la Trinidad. Y, y claro, uno lo tenía Dante Urbina como muy filosófico, ¿no? Todas estas cosas. Y yo te juro que jamás me hubiese imaginado que Dante Urbina hubiese utilizado tantos textos bíblicos. Hasta el día de hoy esa reacción está está posteada en el canal y ustedes van a ver cómo lo primero que decimos es los dos que somos evangélicos, me sorprendió tantos textos bíblicos usados por Dante Urbina. ¿Pero por qué? Porque uno supone que el católico no va a utilizar mucho la Biblia y además viniendo una persona como Dante Urbina, tan filosófico y demás, no, bueno, este tipo va a ir por otro lado. No, para nada. Entonces, hay un preconcepto por parte del evangélico y es, el católico abandonó la Biblia y el evangélico la defiende. Pero cuando van a un debate parece todo lo contrario. Efectivamente, eso eso creo que me pasó en mi último debate con, con Néstor. A mí me sorprendió porque yo pensé que me iba a dar más Biblia. Sin embargo, pues creo, creo, no sé, que yo pues, terminé mencionando más, más Biblia, más citas. Tengo que ser y, honesto, y de... no recuerdo cuántos textos bíblicos Néstor citó. ¿A, algún texto bíblico respecto a la roca que es Cristo y las piedras que son la igle eh, los, los individuos que forman parte de la iglesia, creo que ha mencionado. Pero luego no mucho más, si no me equivoco, no quiero, no quiero faltar a la verdad, pero es que no me viene a la mente textos que haya utilizado Néstor para justificar su postura. Sí, la verdad, son muy pocos y, y por eso me llamó la atención algo que tú dijiste en tu, en tu reacción de este último debate, y es que cuando yo menciono el catecismo, los numerales 424 y 881, ellos generalmente te dicen, es que la roca que habla Mateo 16-18 es Jesús y punto se acabó y nada más. Y yo le digo, bueno, pare, porque los católicos creemos ambas opciones que de hecho no están en contradicción. Entonces, por eso yo, yo empiezo nombrando el catecismo numeral 424, que nos habla sobre la, la confesión de fe de Pedro, pero siempre sobre la persona de Pedro, y también el numeral 881, que nos dice ya directamente que es la persona de Pedro. Por eso yo me extiendo y también menciono el concilio de Éfeso, que es un concilio ecuménico del siglo V después de Cristo, integrado en su gran mayoría por obispos orientales. Y pues ahí hay un consenso de padres no de opiniones personales fuera de un concilio, sino dentro del concilio. Creo que, la que se debe de a la, de la iglesia, a papal Y ahí claramente le demuestro que sí había un consenso patrístico, eh, patrístico de Padres de la Iglesia, sobre que la roca es Pedro y lo dice literalmente ese texto del, del concilio de Éfeso. Eh, ahí ya paso a leer los superchats que nos están enviando, chicos. Muchas gracias por, por sus comentarios. Ahí los leo los leo. Pero quiero mencionar algo, a mí me llamó poderosamente la atención ese punto, porque en tu introducción, en tu, en tu introducción, vos mencionaste que el católico no es que no cree o que rechaza que la afirmación de Pedro eh, sea una o un significado de ese pasaje. Vos lo aclaraste desde el principio. Y es como que hasta el final del debate. Continuó con el consenso, el consenso, el consenso. Y pero vos decís, ¿pero qué sentido tiene, independientemente de cuál es la opinión mayoritaria de los padres, qué sentido tiene hacer tanto hincapié respecto al consenso cuando el catolicismo en la actualidad no rechaza ninguno de los significados propuestos porque no entran en contradicción? Entonces eso, la verdad, me sorprendió rotundamente porque digo, desde el principio ya fue aclarado. No entiendo por qué es un recurso nuevamente utilizado o constantemente utilizado. Eh, le quiero agradecer a Ezequiel Vargas por el superchat. Dice, rigométrica. La rigométrica es igual a tradición. Magisterio más Biblia. Te mando un abrazo grande, Ezequiel. Y Cristian Combes dice, creo que se debe a la infalibilidad papal. No, no entiendo a qué, a qué te referís. Pero bueno, si después nos podés explicar el comentario, sería buenísimo. Les mando un abrazo a los dos. Sí, Rigo. Así este, por eso yo le menciono el concilio y, y pues ahí claramente se dice la roca es Pedro y es un concilio, o sea, no es un invento mío, no es un invento de un laico católico ahí por allá, no es un concilio que es la máxima voz de autoridad de la iglesia. De hecho le mencioné dos, el de Éfeso y también el de el de calcedonia. Ahora, yo también digo que no puede ser la confesión de fe dejando por fuera a Pedro porque entonces nosotros, como dije en el debate, tendríamos que aplicar esa pauta a otras personas que incluso antes que Pedro, pues lo de, de, hicieron declaraciones muy parecidas, como por ejemplo Natanael en Juan 1:49, él claramente dice, "Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel." Bueno, el Mesías es el rey de Israel, o está más que claro. O María Magdalena, "Sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el hijo de Dios." O los hombres endemoniados de Marcos 5, 6, 8. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces, sin embargo, a pesar de que ellos hicieran esas declaraciones a Jesús, a ninguno de ellos Jesús le, le dio la llave del reino, a ninguno de ellos les mencionó que ellos se llamarían jefa, ni a ninguno de ellos le dijo que tenían que apacentar las ovejas. porque solo a Pedro, justamente? ¿Verdad? Sí, ¿Y qué casualidad, qué casualidad, que, que solamente a Pedro él le apodó kefa que significa Piedra o roca en arameo. Ahora quiero volver a eso porque eh, muchas veces se trata de minimizar, de ridiculizar o rechazar de alguna manera ese juego de palabras. Y me quiero, me quiero meter a, ahí. Pero eh, el testimonio, el del Concilio de Éfeso, estamos hablando del año 430, ¿no? Si no me equivoco, 400 y algo. Eh, es un testimonio hipertemprano. Y algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es la importancia de esto? Porque, pese a que. Pese a que para el católico, o sea, el concilio va a ser autoridad, yo entiendo de que comunidades cristianas no católicas, los concilios no van a ser autoridad. Pero fíjense la fuerza de este argumento, porque no solamente para el católico este, este, este testimonio debe, debe representar autoridad, debe representar contundencia, sino también para aquel que no tiene los concilios como autoridad. ¿Por qué? porque es un testimonio histórico que representa la universalidad de la fe en una época tan temprana como el siglo V, año 400 tanto. Entonces, en el año 400 y moneda, los cristianos de manera universal no tenían problema con identificar a Pedro como la roca. Disculpame, pero eso es, es vital. Ese, ese testimonio me parece que es contundente. A mí me gustaría, Santi, pues leerlo y analizarlo. Por favor, Esto, a ver. El Concilio de Éfeso del 4:31 dice: A nadie dudoso, antes bien, por todos los siglos fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo y a él, o sea, a Pedro, le ha sido dada la potestad de atar y desatar los pecados y él, o sea, Pedro, en sus sucesores, aquí viene la sucesión con la autoridad de Pedro, vive y juzga hasta el presente y siempre. Lo primero, dice a nadie es dudoso, o sea que ya tenemos que en los primeros cuatro siglos, por lo menos en el clero, a nadie era dudoso la autoridad Todo, de Pedro, ¿no? Todos creían lo mismo, claro, o sea, che muchachos, para nosotros es evidente que Pedro está hablando de algo que era sentido común para el año 400, ¿se entiende? Me parece vital ese punto, sí. Exactamente, y, y vea, mira cómo lo llaman. Príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia católica. O sea, ¿qué más quieren? ¿Verdad? O sea, es muy literal, es muy textual, es muy claro, no creo que se preste para otra interpretación. Y es sí. en un concilio. Sí, ¿verdad? sí, sí, to totalmente. Y, y fíjate qué interesante, porque muchas veces, como pasó en el debate, Néstor te criticó el tema de príncipe. Dice, bueno, no, no siempre príncipe quiere decir. Eh, primero en cuanto a jerarquía, pero para príncipe es simplemente un calificativo. El segundo era cabeza. Y disculpame, ¿cómo haces para refutar el hecho de ser llamado cabeza de la iglesia? Eh, me parece que no hay vuelta para darle. Exactamente, Santi, no es que se lo dijeron solamente los occidentales, los italianos, los obispos, el, el obispo de Roma. No, son los obispos orientales los que estaban ahí y la gran mayoría eran obispos orientales. Hoy en día serían ortodoxos. Esto ocurre seis siglos antes de que ocurra el Cisma de Oriente, ¿no? Sí. Pero, pero lo más importante es que al final también dice que tiene la potestad de atar y desatar los pecados, y él en sus sucesores, porque él también negaba la sucesión apostólica, ah. con la misma autoridad de Pedro, bueno, este concilio integrado, la mayoría por obispos orientales, aceptan no solo a, 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 al obispo de Roma, sino también la autoridad de sus, sus sucesores, ¿verdad? Con la misma autoridad de la, del obispo de Roma. Y termina diciendo, hasta el presente y siempre. No dice hasta el wow. siglo XI, que bueno, va a ocurrir, ni hasta el siglo XVI, ya no, 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 y siempre. Es como, no es como, tener... eh, es como el, en un momento del debate te dice, bueno, muerto Pedro, se acabó el, se acabó el primado, no. Hay gente en el, en, el, en el siglo V que opinaba de distinto, y si hubiesen escuchado ese debate, hubieran levantado la mano, algunos obispos nada más, ¿no? Algunos nada más, hubieran levantado la mano y hubieran está todo bien, disculpa, pero no es así. Es siempre, o sea, eh, ese, ese, ese testimonio me, a mí me pareció contundente. Cristian Combes dice, sola escritura parece ir en contra de la infalibilidad papal. Claro, va a ir en contra, la, la sola escritura va a suponer algo que te lleva a conclusiones contrarias a la infalibilidad papal. Obviamente eso. Te, te mando un abrazo, Cris, eh, fuerte y gracias por el superchat. Eh, sí, sí, me parece, me parece un comentario muy atinado, Río. Sí, y también cité el concilio de Calcedonia del 451. Si quiere te lo cito. A ver. Dice, esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles. Debemos creerla, anatemas a quien no la cree. Pedro nos ha hablado por medio de León en ese momento el obispo era León, el obispo de Roma. Esta es la verdadera fe, porque el santísimo y bienaventurado León, arzobispo de la gran y antigua Roma, a través de nosotros y a través del presente sacrosanto sínodo, junto con el tres veces bienaventurado Pedro, el apóstol, que es la roca y fundación de la Iglesia Católica y la fundación de la fe ortodoxa. Igual a mitad del siglo V, un concilio ecuménico integrado en su gran mayoría por obispos orientales reconocen a Pedro como la roca. O sea, no fue que me lo inventé yo, no fue que se lo inventó un apologista católico claro. en redes sociales. No, o sea, lo está diciendo un concilio claro, de, esto no es, de Calcedonia. No es que se lo inventaron los católicos en el siglo XVI para evitar toda esa rebelión por parte de, 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 de los protestantes, ¿no? esa, esa, esa separación y, y demás. Entonces, bueno, vamos a inventarnos el dogma del papado simplemente para que todos se sometan irracionalmente a la autoridad del papa, ¿no? En absoluto, estamos hablando acá de testimonios del año, del siglo V, eh, quinto. Ah, ahora, Rigo, si me permitís, hubo un comentario por parte de Néstor que yo dije, che, mirá, me parece que es un comentario atinado y que Rigo requiere responderlo y que vos de hecho después lo haces y tiene que ver con eh, el concilio de Nicea. Viste que él cita un canon del concilio de Nicea y vos respondés apelando al concilio de Nicea también, hablando de la, de, de, de la metrópoli, del metropolitano. ¿Nos podrías recordar ese pasaje? Sí, es el canon 6 del concilio de Nicea. Dice, prevalece... Prevalecimiento de las antiguas costumbres de la jurisdicción del obispo de Alejandría en Egipto, Libia y Pentápolis. Lo mismo que la del obispo de Roma, el de Antioquía y de las demás provincias. No se deben nombrar obispos sin el consentimiento del obispo metropolitano. Ahora yo me pregunto, ¿a quién obedecía? Porque ellos dicen, no es el Obispo de Roma, es el obispo de, se refiere al obispo de Alejandría en Egipto. Pero si fuera así, la pregunta es: ¿a quién obedecía el obispo de Alejandría? Pues al obispo de la gran metrópoli, el de la capital del imperio romano, o sea, el obispo de Roma. ¿Cómo lo sabemos? Por varias razones. Primero, porque el concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino y también por el papa Silvestre. Y eso no me lo inventé yo. Eso lo atestigua el sexto Sínodo Ecuménico, Concilio de Constantinopla III, que tuvo lugar en el año 680. Y eso dice esto: Arrio surgió como un adversario a la doctrina de la Trinidad y Constantino, el emperador en ese momento, y Silvestre, que es el obispo. Obispo de Roma, inmediatamente convocaron el Gran Sínodo de Nicea. Yo menciono eso porque él dijo que ningún obispo de Roma había convocado un este concilio y que por eso no tenían autoridad. Pero eso es completamente falso. Aquí sí menciona. Un, un concilio que sí es convocado por los emperadores y también por el obispo de Roma, en este caso Silvestre. Pero no solo eso, sino que el que presidió este concilio de Nicea, y lo citó muy bien Néstor, fue Ocio de Córdoba. Bueno, ¿quién era este señor Ocio de Córdoba? Era el legado del Papa Silvestre y eso lo observó el, el historiador Gelasio de Cícico, ¿verdad? Claro. Además de eso... También, digamos, en apoyando esta, esta primacía de la Iglesia de Roma sobre todas las iglesias en esa época, a mí me llamó la atención, no lo mencioné en el debate, pero sí lo tengo acá, un comentario que hace San Gregorio Magno en la Epístola 30, que dice, la sede apostólica, o sea, Roma, está por orden de Dios, establecida sobre todas las iglesias. O sea, es bastante contundente y yo también te quería mencionar una carta que se hace al obispo de Roma, eso tampoco por falta de tiempo no no lo mencioné en el debate de Dionisio, es del siglo III y dice esta carta para probar la autoridad que tenía el obispo de Roma incluso sobre el obispo de Alejandría. Dice, pero algunas personas habían presentado una acusación contra el obispo de Alejandría ante el obispo de Roma, como si hubiera dicho que el hijo fue hecho y no coesencial con el padre. E indignado el sínodo de Roma, el obispo de Roma expresó sus sentimientos unidos en una carta a su homónimo. Y así, este último, Dionisio de Alejandría, en defensa, escribió un libro con el título de refutación y defensa, y así lo escribe al otro, o sea, a Dionisio, el obispo de Roma. Y mi carta, como dije, antes debido a las circunstancias actuales, no puedo presentarla, o te había enviado las mismas palabras que utilicé, o más bien una copia de toda ella, lo cual si tengo oportunidad haré todavía. O sea, aquí lo importante es que este obispo de Alejandría, pues se presenta ante el obispo de Roma. ¿Y por qué ante el obispo de Roma? ¿Por qué no ante otro obispo? Y sobre esta carta. Este, un escritor llamado Vladimir de Omerson en su obra El papado en la página 49 hace un interesante comentario y la explica muy bien dice esta es una prueba de importancia capital aquellos egipcios en la sede de Alejandría no tenían ninguna duda su obispo era un personaje considerable el obispo de Alejandría la sede de Alejandría una de las más antiguas de la iglesia pero no dudaron sabían que existía un árbitro soberano en las disputas que pudieron surgir dentro de la iglesia y que ese árbitro supremo era el Obispo de Roma, el jefe de la iglesia de Roma, habla allí, de hecho, como un maestro que decide y no como un teólogo que discute. Transmite la enseñanza apostólica de la que tiene la custodia soberana. O sea, te quedan dudas, o sea, te, te quedan dudas. Te quedan dudas. <laughs> y estamos Pero hablando no. de testimonios del siglo 3, ¿verdad? Este es del siglo 3, efectivamente. Año 200 y moneda, o sea, chicos, con todo el respeto lo digo, ¿no? Eh, yo entiendo que haya gente que todavía quizás no le sea suficiente esto que se está diciendo para creer que eh, el, el papado es una doctrina histórica del cristianismo primitivo. Ahora, no me podés decir que la doctrina del papado es un invento de la Iglesia Católica en la Edad Media. O sea, seamos honestos, ¿entiendes? Yo te puedo entender que no te sea suficiente a vos para vos dar un paso de fe y creer, entiendo eso. Y bueno, los procesos personales unos los debe entender. Ahora, otra cosa completamente distinta es decir, ah, no, la Iglesia Católica se inventó esto en la Edad Media para, no, muchachos, o sea, me parece que hay mucho testimonio en contra. El peso de este testimonio me parece que es letal. Exactamente, este Santi, y te quería también agregar a, a un un, ¿Cómo se llama? Un testimonio de un hombre llamado San Simeón de Tesalónica, un monje, obispo, teólogo ortodoxo, no es romano, griego bizantino y gran liturgista del siglo XV. Y él tiene una obra que se llama Diálogo contra herejes. Y ojo a lo que dice este este monje ortodoxo. Dice cuando los latinos, o sea, los romanos, dicen que el obispo de Roma es el primero, no hay necesidad de contradecirlos, ya que esto no puede hacer daño a la Iglesia, si tan solo nos muestra que han continuado en la fe de Pedro y sus sucesores y que posee todo lo que provino de Pedro, entonces él será el primero, el jefe y la cabeza de todos, el sumo pontífice. Su trono es apostólico y al pontífice que se sienta allí se le llama el sucesor de Pedro. Wow, wow. O sea, Ahora, alguien te podría venir y decir, che, no, lo que pasa es que hay un primado de honor, ¿no? Como que simplemente, bueno, está bien, lo reconocemos porque le tenemos cariño y la verdad es que despierta mariposas en nuestra panza. ¿Qué, qué podrías decir al respecto? Bueno, yo le podría citar este, la carta de, de, de Clemente. Romano a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que es de finales del siglo primero y es muy evidente cómo él les llama la atención, ¿verdad? A lo de la Corinto. Aquí la pregunta es: ya por esa época estaba habido el evangelista Juan en la cercana ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía. ¿Por qué el obispo de Corinto? Cosa que Néstor nunca me lo respondió. No Acudió al obispo de Roma, que estaba más lejos del otro lado, en lugar de Juan el Evangelista, que era un apóstol, ya era de los últimos que quedaban. O por qué él, siendo el obispo de Corinto, no solucionó el problema. ¿Por qué tuvo que acudir a la jurisdicción de Roma? Mm. Eso o sea, es eso muy evidente. cierto. A ver, para, para. Porque hay veces que la fuerza de este argumento se. se como que se pasa por arriba sin, sin notar realmente lo contundente que me parece que es este caso. ¿Por qué? Estamos Eso. en la década del 90 del primer siglo, muchachos. Estamos tan solo 60 años luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 60 años después, nada más. Estamos en la época en la que se escribió el Apocalipsis, en la que se escribió probablemente el Evangelio de Juan. Entonces, fíjate la época en la que nos encontramos, lo temprano de este testimonio. Estamos, eh, con, con, delante nuestro tenemos una carta escrita por el obispo de Roma, Clemente, enviada a la comunidad de Corinto, a la iglesia de Corinto, aquella misma a la que Pablo se dirigió en la, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque había, se habían sublevado. Básicamente había habido un tipo de golpe de Estado dentro de la iglesia y había algunas personas que habían arrebatado, lo habían, lo, los habían eh, quitado del poder ¿no? a los obispos, ¿no? a quienes les representaba, re, a quienes les correspondía realmente eh, la jerarquía dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Clemente se presenta al principio de su carta disculpándose con la iglesia de Corinto porque al parecer ellos no tuvieron el tiempo para proceder rápidamente con este problema que estaban teniendo en Corinto. O sea, podemos decir que eh, pasó un tiempo de problema. Hubo un, o sea, ese problema no fue problema de dos o tres días, no. Parece que hubo un problema extendido en el tiempo, ¿no? Y por eso es que Clemente, como obispo de Roma, se disculpa por no haber procedido rápidamente para solucionar este problema. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué si existen estos problemas en la iglesia de Corinto y si Roma no está pudiendo contestar rápidamente al problema que está sucediendo, por qué no tomaron una vía alternativa a los corintios? Por dar un ejemplo, ¿cuáles son esas vías alternativas? Nada más ni nada menos que ir a un apóstol de Jesucristo como lo es el apóstol Juan, muchachos, o sea, el apóstol Juan no era la opinión de Santiago Alarcón que prende una cámara en YouTube. Muchachos, estamos hablando del apóstol, de, del discípulo amado, del apóstol de Jesucristo, el que probablemente fue el último en morir. Para ese tiempo, si quedaba alguien de los testigos presenciales, era el apóstol Juan. O sea, no tenías la, 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 la opinión de un random, tenías la opinión de un tipo de peso. Y no solamente eso, sino que también se podía haber apelado a la autoridad de la región. Y no se hizo, sino que se apeló a Roma. La pregunta es, ¿por qué? Esta, esta es una muy buena pregunta. No sé si querés añadir algo. Claro, este, por eso yo, yo, este Santiago, también cito, para que él no diga es que es un invento mío, le cito a Philip Schaap, ¿verdad? Quien es, pues, es, es una autoridad en, en el mundo protestante y es un erudito. Y este, él este, dice... Philip Schaub, este Philip Schaap, perdón, Schaub, que yo no lo conozco. Sí, este muchacho sí. es católico. No, es protestante, Flipchain es okay. protestante. Él rechazaba al papado, pero sí dice esto: el primer ejemplo del ejercicio de una especie de autoridad papal se encuentra hacia finales del siglo I, en la carta del obispo romano Clemente a la afligida y distraída Iglesia de Corinto. O sea, no lo dice un católico. Claro, esto no es una interpretación privada del católico que, como en un acto desesperado, está tratando de encontrar algún documento que de alguna manera manipulándolo pueda justificar su postura. Acá tenemos Exacto. el testimonio de un erudito protestante que dice, muchachos, a ver, pese a que yo no soy católico, no puedo negar que evidentemente a finales del siglo I tenemos el testimonio de lo que parece ser el ejercicio de un papado. Exactamente, Santi, exactamente. Y no solo eso, quiero agregar otro punto porque también él cuestionó a la carta de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Cuando yo le cito a San Ignacio de Antioquía, él, él la cuestiona, pero yo quisiera mencionar algo aquí. Tú sabes que en debate en vivo, pues a veces por falta de tiempo no se puede mencionar todo. Y esa es la misma carta a los romanos en el capítulo 4, es una carta del año 107, nomás iniciando el siglo II, donde San Ignacio de Antioquía dice lo siguiente, dice, yo... Como Pedro y Pablo, no os doy órdenes a los romanos. Ellos son apóstoles, pero yo soy un condenado. Ellos sí son libres, pero yo soy un esclavo, incluso hasta ahora. O sea, independientemente, él también estamos. Primero está mencionando a Pedro primero que Pablo. Y después él está probando que Pedro y Pablo también estaban en Roma, porque fue una cuestión el que también hizo que. Eh, Pedro nunca había estado en Roma, lo cual me parece pues totalmente absurdo. ¿no? Ahí, ahí después quería aterrizar, porque es muy cierto. A ver, Ignacio parece suponer que la iglesia de Roma tuvo un contacto con Pedro, cosa que Néstor parece no estar de acuerdo. Eh, yo te tengo que ser honesto, eh, el, el, el planteo de eh, pretender negar que Pedro estuvo en Roma me pareció uno de los más flojos, porque a ver, ni siquiera me parece, como pensando como protestante, ni siquiera me parece un argumento útil para esta discusión. Rechazar que Pedro estuvo en Roma me parece que es bastante de lo, de lo, más, de lo más débil que he visto en, en el debate. Eh, ¿cómo, ¿Cómo demostramos que Pedro realmente estuvo en Roma? Fácil. Primero, tanto una cita bíblica, primera de Pedro 5:13. Os saludo a la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Marcos era seguidor de Pedro. Aquí se refiere como Babilonia, lógicamente, a Roma. Si usted debate el tema de, de la gran ramera de Babilonia, los protestantes te van a mencionar este texto haciendo referencia a Babilonia como Roma. Pero ya aquí ellos dicen que no, que se trata de la Babilonia del sur de Mesopotamia, ¿verdad? De esta ciudad que ya para la época de Pedro pues estaba más que todo en ruinas pero yo sí traje quise traer tres testimonios de tres padres de la Iglesia diferentes que atestiguan la presencia de Pedro en Roma de los primeros dos siglos de los primeros tres siglos verdad uno de ellos es justamente San Dionisio el obispo de Corinto que escribe una carta al Papa Sotero alrededor del año 170 después de Cristo y esto se encuentra en Eusebio de Cesarea Historia eclesiástica libro 2 25 8 dice tú Papa Sotero, Papa Padre, ya hablamos de eh, finales del siglo II que se les decía así, también has reunido por tu misma amonestación la siembra que hicieron Pedro y Pablo en Roma y en Corinto, pues ambos por igual plantaron en nuestro Corinto y nos enseñaron, y ambos por igual enseñando de manera similar en Italia, sufrieron el martirio al mismo tiempo. Entonces es el testimonio de San Dionisio, el obispo de Corinto. También tenemos el de San Irineo de León en su obra contra las herejías del año 189 después de Cristo, finalizando el siglo II, también que dice, Mateo también publicó entre los hebreos un evangelio escrito en su propia lengua, mientras Pedro y Pablo evangelizaban en Roma y sentaban las bases de la iglesia. Luego dice, los benditos apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado la iglesia de Roma, entregaron el edificio episcopado al lino. Pablo menciona este lino en la carta a Timoteo, segunda Timoteo 421 también es muy evidente, ¿no? Y para finalizar, Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia del siglo III, en Esposos, del año 200, y esto se encuentra en Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro catorce 14.1, dice, las circunstancias que ocasionaron la escritura de Marcos fueron estas, cuando Pedro predicó públicamente la palabra en Roma y declaró el evangelio por el Espíritu, Muchos de los presentes pidieron a Marcos que había sido durante mucho tiempo su seguidor y que recordaba sus dichos, que escribiera lo que se había proclamado. Yo creo que es más que evidente, ¿no? no Hay muchas además, más, pero solo traje estas. Fíjate qué interesante, porque además de los testimonios hipertempranos que estás trayendo, uh -huh. eh, acá me parece que el negar que Pedro estuvo en Roma es pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque el evangélico, a la hora de. Eh, defender la autoría de los evangelios, que conocemos quiénes son los autores de los evangelios, va a defender el caso de Marcos como autor y como intérprete de Pedro, valiéndose de los testimonios que afirman que Pedro estuvo en Roma. Entonces, o esos testimonios no son dignos de ser creídos, y si no son dignos de ser creídos, no pueden ser utilizados como evidencia a favor de la autoría de Marcos, el evangelista, o son dignos de ser creídos y además de creer que Marcos es el autor del Evangelio, también tenemos que creer que Pedro estuvo en Roma. Entonces, eh, a mí me parece que eso es pegarse un tiro en el pie o es, algunas veces lo aceptamos y lo creemos y otras veces no lo aceptamos y no lo creemos. Exactamente, exactamente. Yo creo que son más que evidentes la presencia de Pedro y de Pablo en Roma. Yo, yo, yo hice un comentario ahí eh, durante el debate porque yo sí lo había escuchado de otros apologistas que es muy cierto. Si tú te das cuenta, un, un, un protestante acepta que Pablo murió decapitado en Roma, a pesar de que la Biblia no lo diga tan explícitamente que murió así. Pero ¿cómo lo sabemos que es cierto? Por la tradición y el protestante lo acepta. Pero no aceptan que Pedro murió crucificado en Roma, que no está en la Biblia, no está en la Biblia, pero sí está en la tradición, pero esa parte ya no la aceptan. ¿Por qué? Porque ahí ya no conviene. Mm. Es cierto, es cierto, es muy cierto. Le agradezco a toda la gente que está conectada, genios, cracks, titanes, compartan este stream. Para los que preguntan, sí, muchachos, sí. Ustedes saben que cuando traemos a alguien invitado, siempre dejamos posteado ahí el stream para que lo puedas ver, analizar, comentar, comer, recomer, reflexionar, compartírselo a tu tía, a tu abuela, a tu prima, a la vecina que no para de poner música alta. Viste que siempre alguien tiene, tenemos una vecina que te pone la música, todo lo que da y vos decís, pero yo no quiero escuchar esta clase de música. Bueno, ponéselo ahí, voy a tu equipo y ponele este video bien alto para que además se instruya. Gracias a todos los que están conectados. Tenemos cuántas personas tenemos? Ahí ya estamos a punto de llegar a las mil personas en el chat en vivo. Un abrazo enorme para todos los que están conectados y a los que están comentando. Compartan esta transmisión. Volvamos al caso de, 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 de Pedro y la declaración de Pedro y, 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 y Jesús. Hay gente que no parece aceptar este juego de palabras evidente en, eh, en el diálogo de Jesús con Pedro, ¿no? Eh, sí, a, a mí eh. me parece, te, te soy honesto, no termino de entender esa postura porque hay un juego de palabras evidente. Evidentemente que sí, Santi, pero quería empezar un poquito antes en Juan 1, 42, donde Jesús le dice a Pedro: Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Kefa. Bueno, Kefa en arameo significa Pedro. Muchos protestantes se dicen: No, es que esto es en griego y el griego dice esto y la gramática de griego dice esto, pero seamos, seamos el, honestos. El, el, el típico piedra y piedrita, ¿viste? Que te dice: No, ajá, esto ajá. es piedra y piedrita. Sí, sin embargo, sabemos que en Mateo 16, 18, 19, Jesús le habla a Pedro en arameo. O sea, los judíos hablaban arameo, los judíos no hablaban... Latín, ni español, ni francés, ni portugués, no, no, ellos hablaban arameo, y Jesús claramente le dice a Pedro, delante de los demás ap apóstoles, tú eres kefa, y sobre esta kefa, piedra, edificaré mi iglesia. Él no se está refiriendo a él, porque ni él está hablando solo frente a un espejo, como piensan muchos protestantes, sino que está hablándole a Pedro. Él no dice, yo soy kefa, y sobre esta kefa edificaré mi iglesia, ahí sí estaría bien, pero él dice, tú, tú, a quién? A Pedro, ¿verdad? Mm. Entonces, es muy casual que le diga Jesús eso a, a Pedro en Mateo 16, 18 y anteriormente haya apodado solo a Pedro como Kefa. Además, que significa piedra. imaginemos, hay veces que tenemos que hacer este ejercicio de imaginarnos la situación porque nos puede, ser, no, nos puede resultar mucho más claro para sacar nuestras conclusiones. Suponete que, a ver, suponete, va, vamos, a, vamos a, a exagerar un poco, perdón, señor. Suponete, yo soy Jesús, Rigo es Pedro. Estamos acá interactuando, estamos hablando cara a cara. Me parece que el escenario es un diálogo, pese a que no estaban solos, es un diálogo cara a cara. Le dice, tú eres kefa. ¿no? Vamos a utilizar el dedo que me parece que es muy ilustrativo. Tú eres kefa y sobre esta kefa edificaré mi... No, no tiene sentido. O sea, la, la dirección del dedo acá es la clave. Tú eres kefa. Y sobre esta quefa, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, esta, este cambio de sentido que se grafica en el dedo, me parece que no tiene ningún tipo de sentido y no es, eh, no es lo que esperamos del texto. No, Santi, yo de hecho una vez hace mucho hablé con, con un protestante y le expliqué así como me estás explicando con eso del dedo. Pero tú sabes que, como decimos aquí en Costa Rica, ellos son como Jalisco, nunca pierden y si pierden, arrebatan, ¿no? Entonces me dijo que era equivocado porque era Jesús el que se estaba apuntando a sí mismo con el dedo. Entonces, o sea, como que no cuesta mucho entrar, es verdad. Pero yo creo que el texto es muy evidente, incluso si nos remontamos este, a todo el contexto de Mateo 16, 18 anterior, claramente Jesús primero les pregunta: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos responden que Jeremías, que Elías y, 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 y otro de los profetas. Entonces Jesús, al ver que ninguno acertó, les pregunta directamente a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El único que se levantó por inspiración divina y le contestó fue Pedro, ¿verdad? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y a partir de ahí Jesús le habla solo a Pedro en singular delante de los demás apóstoles. Mm. Y ya le dice, ¿verdad? Claramente, este lo manda, lo llama primero por su nombre hebreo original, era Shimon Barjona, pero después lo va a seguir llamando con el nombre de Pedro. Pedro viene del latín Petrus, Petrus viene del griego Petros, que como dices es un juego de palabras, una masculinización, por así decirlo, de la palabra griega Petra, que a la vez viene del arameo Kefa, que significa piedra o roca. Volvamos a Juan 1.42, Kefa es como Jesús le apoda a, a, a Simón, el hijo de Jonás. Mm. Demasiada casualidad, ¿no? Sí, sí, es, es muy cierto. Es muy, muy, pero muy cierto. Ahora, otra de las cosas que me llamó la atención del debate fue que Néstor nunca adoptó una postura al respecto. Porque vos podés decir, bueno, a ver, para, supongamos, ¿no? Che, Rigo, vos estás equivocado. Esa no es la correcta, eh, el correcto significado del pasaje. Bueno, decime cuál es el correcto significado del pasaje. Nunca adoptó una postura. Lo único que, lo único que hizo en el debate es mostrar que en los padres de la iglesia no hay un consenso como deberíamos supuestamente esperar, pero tampoco es que él adoptó una postura diciendo, "Che, el verdadero significado, el verdadero, la verdadera o correcta interpretación del pasaje es esta." Eso me llamó poderosamente la atención. No lo hizo, pero yo te pregunto, Santi, tú que viste el debate, y te pregunto a ti, ¿había un consenso en los padres de la iglesia todos para decir que la confesión de Pedro y nada más que la confesión de Pedro? ¿Era lo que se refería a Mateo 16, 18? ¿Era la roca? No. No. Entonces, ¿por qué si no había un consenso y él habla tanto de consensos, ¿por qué no lo tomó? Totalmente. O sea, Totalmente. Es algo muy, muy contradictorio, ¿no? Sí, Incluso y, por eso. Y perdón, y, y no te olvides del punto, ¿no? Pero ¿cómo es también? Porque en este caso, bueno, requerimos el consenso para ser creído. Pero hay otros debates entre católicos y protestantes donde existe dicho consenso. Y no, bueno, listo, descartamos el consenso de los padres porque vamos directamente a la Biblia. Bueno, pero entonces, ¿el consenso es importante o no lo es? Es que lo toman solo cuando les conviene, pero incluso lo del consenso está muy bien en el Concilio de Éfeso, muy bien explicado. Y aún así, como bien dices, pues no, no, eso no importa, eso es falso. Y a mí me llamó la atención que él constantemente, y no solo él, muchos protestantes lo hacen, esas citas de los padres son falsas, esto que dijo el erudito es falso, pero solo lo dicen como afirmación gratuita y no dan las pruebas. O sea, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué dices que es falsa? ¿Quién lo dice? Aparte, hubo, hubo otro, otro punto que me llamó poderosamente la atención. Y fue cuando se mencionó que supuestamente hay eruditos que señalan que las actas de los concilios han sido manipuladas. Falsificadas. Ver, falsificadas. Bueno, a ver, supongamos que esto fuese debatible y supongamos que tenemos eh, razones para creer que hay actas de diversos concilios a lo largo de la historia que pudieron haber sido mani manipuladas, trastocadas, falsificadas, llamarle como quiera llamarle. Ningún momento del debate mencionó cuáles son esas actas, a qué concilios corresponde esas actas, porque, a ver, supongamos, si ese, si ese debate está, no sé, en, respecto al concilio de Trento, bueno, discutámoslo, pero nada tiene que ver con lo que estamos ahora debatiendo, ¿se entiende? Entonces, fue un comentario así muy al pasar que siembra la duda, ah, mirá, están corrompiendo o, o manipulando las actas, pero en ningún momento habló de qué concilio, a qué acta se refiere, cuáles son aquellos eruditos que sostienen que supuestamente existen estas man manipulaciones o falsificaciones. La verdad es que me pareció un comentario que lo, que, lo único que pretendió hacer es sembrar la duda en la audiencia. Exactamente, es queda como afirmación gratuita nada más, porque si no da fuentes, pues solamente queda simplemente el hecho de negarlo, 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 pero sin ningún sustento. A mí me gustó, por ejemplo, en esta parte cuando nombraba lo, las pruebas bíblicas, además acompañarla con un texto de los padres de la Iglesia para que dijeran, no, es que me lo, es una mala interpretación mía. De, del apologista católico. En este texto de, de Juan 1.42, yo mencioné a San Cirilo de Alejandría que dice, él cambió su nombre a Pedro de la palabra piedra, porque sobre él después fundaría su iglesia. O sea, lo dice un obispo de Alejandría de los primeros tres, cuatro siglos después de Cristo. No es un invento mío, no es una mala interpretación mía. Es de Alejandría, ni siquiera es un obispo de Roma, ¿no? Mm. Sí, 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 es muy cierto. Le mando un abrazo a toda la gente que está conectada. Somos más de mil personas, muchachos. Un abrazo enorme. Compartan este stream eh, o cuando finalice este stream, compartí este link de esta conversación eh, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook. Ahí utilizar las redes sociales. Necesitamos utilizar las redes sociales para el bien. Se usan para tanto mal que necesitamos contrarrestar eso. Mm. Clave, clave, vos que estás ahí conectado del otro lado decís, yo no sé cómo de alguna manera puedo ser útil a la causa, simplemente agarrando el enlace de, no solamente de este espacio, sino de cualquier espacio, pero que se encargue de divulgar la verdad, compartirlo, compartirlo, compartirlo. Esa es una buena manera de contrarrestar en las fake news que muchas veces toma tanto protagonismo en redes. Eh, entonces, a, a ver, no, no sé si hay algún otro punto que quieras eh, mencionar, eh, Rigo. Sí, que muchas veces en el protestantismo, cuando se habla de, de, de piedra, ellos inmediatamente van: es solo Jesús, es solo Jesús y es solo Jesús. No siempre así. Hay personas a las que se les llama piedra, como por ejemplo en el caso de Pedro, o incluso en el Antiguo Testamento, si tú vas a Isaías 51, uno 2 se le llama piedra a Abraham también. ¿verdad? El texto dice, oídme, los que seguéis la justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre. O sea, aquí se le llama piedra mm. también a Abraham. Abraham wow. no es el Mesías, Abraham no era Dios. Y fue antes del tiempo de Cristo y se le llama piedra. Y lo dice la Biblia. Y lo dice la Biblia, y lo dice la sola escritura. Totalmente. Bueno, sí. Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Acá hay un comentario de Francisco que me parece apropiado y tiene que ver con, con, con una de las cosas que te quería, que te quería co eh, comentar. Dice Francisco Sosa y le agradezco mucho el superchat. Dice, en la Biblia el cambio de nombre a una persona conlleva un propósito. ¿Por qué Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro? También el significado del hecho me parece que es claro y contundente. En la Biblia nosotros vemos, número uno, que... El nombre de un individuo parece describir cuál es su propósito o algo característico de la identidad del individuo. El nombre no es simplemente como sucede en Occidente en el siglo XXI, mi amor, ¿qué nombre le ponemos? Y no sé, este nombre ya está muy usado en nuestra familia y cosas por el estilo, y elegimos un lindo nombre. No, en aquel entonces el nombre básicamente describe la identidad y el propósito de un individuo. Y más en la Biblia, ¿no? Porque obviamente... Es un texto, es un, son documentos inspirados por el Espíritu Santo, hay un metamensaje en el nombre. Ahora, los cambios de nombre hechos por Dios eh, tenían mucho que ver con esto y de hecho reafirman esta idea. ¿Por qué? Porque el cambio de nombre lo que muestra es el propósito que Dios ha de llevar a cabo mediante un determinado sujeto el sujeto está íntimamente vinculado con un propósito que Dios va a llevar a cabo y eso se manifiesta a partir del nombre, a través del nombre. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Sara. Ahora tenemos un cambio de nombre en el Nuevo Testamento y es el de Pedro. O sea, Simón Pedro, que acá se rompe la regla, simplemente Jesús una mañana se levantó y dijo, "La verdad que estoy recansado de Simón porque me parece feo nombre, a partir de ahora te llamas Pedro." ¿Por qué el cambio de nombre? Bueno, es precisamente porque en la cultura hebrea el, el nombre significaba algo muy importante o también podía decir que era la misión que esa persona desempeñaría en un futuro. En el caso de Pedro su misión era el ser la primera. Según Juan este, 10:2 piedra. Según Juan 1:42 del fundamento apostólico y profético. Según Efesios 2:20. Y vamos primero por qué la primera. Bueno, porque en la lista de los apóstoles, si tú te das cuenta en Mateo 10:2, claramente, literalmente, textualmente, se le llama a Pedro el primero y no se le llama el primero en un orden matemático. Primero Pedro, segundo Juan, hmm. tercero Santiago. No, solo a él le dicen primero. Ni tampoco en un orden cronológico de cómo Jesús los fue llamando a cada uno a su ministerio. ¿Por qué? Porque al primero que llamó no fue a Pedro, fue a Andrés, el hermano menor de Pedro, ¿no? Entonces aquí se está refiriendo claramente a un orden jerárquico. Por eso yo cité un libro de Primera de Crónicas en ese debate, donde claramente al primero también, o sea, al jefe también se le llamaba el primero, ¿verdad? Y también él es piedra, la primera piedra, porque Juan 1.42 lo establece muy bien. Jesús le pone solo a él, y yo por eso le dije, estos Jesús solamente. Le de, o sea, apoda a Simón, hijo de Jonás, con el nombre de Pedro, solo a él, a ningún otro. Es más, en las cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento, vemos también cómo Pablo muchas veces se refería a Pedro con, con cefas, con quefa, piedra o roca, ¿verdad? Y mm. solamente a él. ¿Y por qué del fundamento apostólico y profético según Efesios 2.20? Porque Pedro era un apóstol, era parte de los discípulos de Jesús y era el primero y era piedra. Por eso era la primera piedra del fundamento apostólico y profético. Menciona, eh, nombrado así, no por la Iglesia Católica, no porque se le ocurrió un apologista, no por el mismo Jesucristo que es el padre y fundador del cristianismo. Sí, 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 sí. sí. Muy, muy cierto. Ahora, o sea, es evidente que eh, bueno, el cambio de nombre tiene, tiene algo que ver con lo que Cristo desea llevar a cabo por medio de ese individuo particular. Eso es clave, eso es, es clave. Eh, hay otro punto que me parece muy interesante, y me gustaría, si, si podés dar una opinión, una observación al respecto, y tiene que ver con el concilio de Jerusalén. Seguramente vos ya te habrás encontrado con esta objeción, ¿no? Eh, Mira... A ver, el Concilio de Jerusalén fue presidido por, por Santiago y no por Pedro. Entonces, eso muestra que en la iglesia primitiva, quien era más importante era Santiago y no así Pedro. ¿Qué, ¿Qué opinarías al respecto? No lo creo, por eso yo cité muchas veces, ¿verdad?, la primacía de Pedro diciéndole un ejemplo. ¿Quién fue el primero que se puso de pie para buscar al apóstol que iba a sustituir a Judas? Pedro. ¿Quién se fue el primero en llenarse del Espíritu Santo en Pentecostés? Pedro, en predicar, perdón, cuando se llenaron del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro, ¿quién fue el primero en realizar un milagro después de Pentecostés? Pedro, ¿quién fue el primero que impuso un castigo disciplinario en la iglesia? Pedro, no Santiago. ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar un muerto Pedro? ¿Y quién fue el primero que Jesús se le apareció después de resucitado, según el mismo Pablo? A Pedro, no a Santiago. ¿No? Porque también mucho se dice que es que como Pablo regañó a Pedro, entonces ahí Pedro no tenía primacía. Eso es como decir, Santi, que un hijo grande regañe al padre por una mala actitud, entonces el, el, el padre en su hogar va a perder la autoridad con respecto al hijo, solamente porque el hijo le llamó la atención. Y eso no es así, ¿no? Sí, 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 totalmente, tenés mucha razón. Hay veces que eso de Pablo regañando a Pedro, ah, no, mirá, parece que no era muy papa Pedro en ese momento, ¿no? Para ir aterrizando, Luis, te mando un fuerte abrazo, gracias por el superchat, querido, te mando un fuerte abrazo. Esto va a quedar posteado, ¿está bien? Va a quedar posteado. El caso de de la sucesión de esta autoridad de Pedro, eh, aparte de los testimonios que nos han mencionado, uh, me parece que es la clave del debate, porque alguno podría, yo, yo no entiendo, no, tengo que ser honesto, trato de pensar como evangélico y digo, no entiendo cuál vendría a ser el problema para el evangélico al reconocer que Pedro era el primero en cuanto a autoridad, en cuanto a jerarquía, ¿no? Es evidente en la Biblia. Y no entiendo también de qué manera contrarresta mi punto como evangélico el hecho de que Pedro sea el primero. El problema me parece que radica en la, la, la transmisión de esta autoridad a la generación siguiente y particularmente a un sucesor de Pedro. Pero hemos visto que en la iglesia primitiva esto así lo creían, ¿verdad? Por eso te cité el concilio de Éfeso, que claramente dice, y sus sucesores, o sea, no se queda simplemente con el obispo de Roma en esa época o con la autoridad de Pedro. Más aún, vayamos a finales del siglo segundo principios del siglo tercero con Tertuliano de Cartago verdad que él también lo citó o sea Tertuliano claramente dice si tienes cerca a, a, a Roma eh, si estás si estás en Italia tienes cerca a Roma de donde también para nosotros está pronta la autoridad y eso lo dice Tertuliano que era originario de la zona de Cartago en el norte de África ellos no eran italianos ellos no eran romanos ya Pedro había muerto y mm. sin embargo él así dice que la autoridad está en Roma Do, de, Ahora no solo esto. Sí, perdón, perdón, perdón sí. Santi. No solamente esto, ya que me, me mencionaste ese, el protestante. No sé si Néstor es o no es calvinista. La verdad no lo sé, lo ignoro. Sí, pero por sí, eso sí. yo el me. Calvinita, soy... el calvinita, el calvinita, por eso yo, yo mencioné también a Juan Calvino, que es un padre de la rebelión protestante. Para mí no fue una reforma, para mí fue una rebelión, ¿verdad? Entonces, por eso le, le, le cité la obra Institución de la Religión Cristiana, libro cuarto, capítulo 6, párrafo 8, donde Calvino claramente, a, aunque rechazaba el papado, aceptaba el primado de Pedro, lo cual es una gran contradicción porque justamente el primado de Pedro es la esencia del papado. Y te voy a citar brevemente a Calvino: que entre los doce se haya elegido a uno para dirigirlos no es de extrañar. No hay senado ni cancillería, no hay colegio que no tenga su presidente, no hay compañía de soldados que no tenga un capitán. Por eso no hay inconveniente alguno en admitir que los apóstoles concedieron tal primado a San Pedro. Evidentísimo, ¿no? Y siendo el calvinista. Ese es un punto que no consigo entender y ahora me salgo del caso de Pedro. Porque me parece que ya es contundente, muchachos, me parece que ya no hay por dónde darle. Eh, este es un punto que no consigo entender. Y es, el protestante del siglo XXI parece levantarse contra los padres fundadores del de protestantismo y decirles, todo muy lindo con ustedes, pero ustedes también están equivocados. O sea, esto con todo respeto lo digo. Espero que nadie me malinterprete. Pero si esto no es... Anarquía en cuanto a la fe, ¿qué es entonces? Porque si aquellos profetas del siglo XVI que vinieron a mostrarnos que el Papado, la Iglesia Católica, estaba corrompida y por ende nos teníamos que desvincular de ella, en el siglo XXI nos damos cuenta que están equivocados, la pregunta es: ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es el que evalúa que es correcto e incorrecto? Ya digo, alguno va a levantar y va a decir, ah, la Biblia, sí, no, bueno, está bien, pero todos dicen la Biblia. Esto parece una anarquía en cuanto a la fe. Te tengo que ser honesto, porque se termina rechazando hasta sus propios padres fundadores. Exactamente, Santi. Ahora, tú que fuiste evangélico, hagamos un ejercicio. Yo soy católico y tú eres evangélico. Ajá. Y tú crees en la sola escritura. Sí. Y crees en la enseñanza de los padres de la reforma. Si yo te preguntara, Santiago, eh. ¿La sola escritura enseñada por Lutero y los demás padres de la Reforma fue inspirada por Dios? ¿Sí o no? Bueno, estoy en una, estoy en una dicotomía <laughs> si pienso como evangélico, ¿no? Eh, bueno, a ver, dependiendo de las circunstancias voy a decir que sí, voy a decir que no. Que, claro, o sea, entiendo, entiendo después la segunda jugada por dónde viene y yo poniéndome en el lugar de evangélico, dependiendo de las circunstancias, te voy a decir que sí o que no. Alguno, y ojo, perdón, alguno podrá levantar la mano y decir: Ah, no, pero nosotros no creemos que haya nada inspirado fuera de la Biblia. Discúlpenme, el otro día tuve un diálogo con el pastor Eduardo Gutiérrez, apologista evangélico, y dice: Yo soy inspirado por Dios y Dios inspira a otras personas fuera de la Biblia. Entonces, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón acá? ¿Se, ¿se entiende? Te dejo. No, por eso lo decía, porque si ellos dicen que sí, que los padres de la reforma fueron inspirados por Dios cuando enseñaron la sola escritura y dentro de su comprensión de la escritura de los padres de la reforma creían en muchas cosas que los católicos creemos, porque ellos hoy en día las rechazan. Una de ellas es esto que dice Calvino, que sí, Calvino rechazaba el papado, era anticatólico y todo, pero aceptaba el primado de Pedro, que como te dije, es una contradicción, porque justamente el primado de Pedro es la esencia del papado. Entonces, si Néstor es calvinista, ¿por qué rechaza incluso el, el, el primado de Pedro si el mismo Calvino lo enseñó? Mm, sí, eso, eso es muy cierto. Y hay veces que, que, que necesito una respuesta a eso. Porque yo no puedo entender, te, te soy honesto, no puedo entender cómo, eh, por un lado, bueno, estos tipos tenían la razón, y por otro lado, estos tipos ya no me representan. Bueno, pero ¿qué te representa entonces? Te soy honesto, cada vez que lo pienso a esto me parece más a una anarquía. O sea, no hay autoridades y yo hago de mi vida y de mi fe lo que se me antoje. Disculpame, pero bíblicamente la fe no funciona de esa manera. Dice Cuerpo Real y Fe, te mando un abrazo enorme, manda un chat y dice Primera de Crónicas 28. Eh, uno, es un paralelo de Hechos 15, dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores a toda su de toda su hacienda y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y los valientes de, de sus hombres. Cla claro, o sea, siempre en la Biblia, siempre todo aquello que representó a Dios, siempre se manejó con orden. Siempre hubo una estructura, y este es el, el gran problema, me parece. El rechazo a la estructura, porque en definitiva el rechazo al papado es el rechazo a la cabeza de una estructura establecida. Y en definitiva lo que se pretende rechazar es la estructura, ¿por qué? Porque la fe con estructuras no va. Eh, no sé qué te parece a vos. Relacionando un poco algo que dijiste al principio, me pareció muy importante que un comentario que alguien hizo ahí sobre la infalibilidad papal, ¿verdad? Los protestantes la rechazan, ellos dicen que no, que solo Dios es infalible, que el papa es un simple hombre, no puede ser infalible jamás. Pero aquí, ya que lo relacionamos con el tema de la sola escritura, para mí el protestante no cree en la sola escritura, el protestante cree en la sola interpretación personal. De la escritura, que es diferente, ¿no? Uh -huh. Porque si ellos mismos afirman que el Papa no puede ser infalible porque es un simple hombre, ¿cómo sabemos que la interpretación personal que ellos hacen de la escritura es infalible? ¿O será que ellos mismos son sus propios Papas infalibles a la hora de interpretar la escritura? Bueno, ¿sabes que yo tuve varias conversaciones en vivo que están todavía posteadas con pastores eh, evangélicos, ¿no? Y, y yo le hacía esta pregunta: lo que usted enseña. ¿Me garantiza que es la verdad? Si me dice que sí, es porque usted es infalible a la hora de interpretar la escritura. Si me dice que no, digo, ¿cuál es la razón por la que yo debería congregar en su iglesia si usted no me garantiza que lo que me enseña es verdad? Entonces, acá, acá estamos en una dicotomía, no es una falsa dicotomía. Esto realmente es una dicotomía y, y cualquiera de las dos posturas, opciones, me parece que es desfavorable para el punto de vista protestante. Esto me parece que es letal, honestamente, el tema de la interpretación me parece que es letal. Requerimos, necesitamos un intérprete infalible para poder vivir y, y que requerimos un intérprete infalible para que se nos garantice que estamos en el camino correcto, camino que nos lleva a la salvación de nuestras almas. No estamos hablando acá de seleccionar qué voy a comer mañana al mediodía, cuando me junte con mi familia. Estamos hablando de la eternidad, de la salvación de las almas. Por ende, requerimos un intérprete infalible. Exactamente, exactamente, porque si no hay un intérprete infalible termina siendo una anarquía y cada quien interpreta lo que quiere. Y unos enseñan unas cosas, otros enseñan otras. Por ejemplo, hace poco yo debatí también con Barragán el tema del bautismo de niños. Ellos como bautistas lo rechazan, sin embargo el amigo de él, Pacheco, como metodista, lo acepta. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Los dos dicen inspirarse en la sola escritura. ¿Cuál es la verdad entonces ahí? perdón por la mención, no, no me gusta hablar de, de, de particulares, ¿no? Eh, pero yo recuerdo, antes de que el sujeto que nombraste, eh, yo recuerdo que antes que se hiciera ateo, hubo un lapso de tiempo donde fue férreo ateo, ¿no? Antes que se hiciera ateo, eh, ocurrió un hecho tristísimo en redes sociales donde yo estuve de su lado. Recuerdo que él, como metodista, había publicado fotos, de él eh, bautizando a un hijo, hija, no, no recuerdo, ¿no? Pero era un niño pequeño. Yo recuerdo los comentarios que, le, que, que recibió, los ataques que recibió por parte de los evangélicos por proceder de esa manera, en un caso tan personal, familiar. Y yo también me indigné en ese momento y me comuniqué con él y le dije, chelo, la verdad que lo que están haciendo con vos me parece un desmedido, una. una... No sé cómo, cómo describirlos, sí. pero ¿cómo puede ser? Entonces, hoy, años después, bueno, hay ciertos hechos que parece que nos olvidamos, y hoy, está bien, estamos todos juntos, y más allá de nuestra diferencia, estamos todos reunidos, todos juntos, pero, pero digo, che, esto es una realidad en el mundo evangélico, no me pueden hablar de consensos cuando hay tanta falta de consenso dentro del mundo evangélico. Sí, Santi, otro, otro ejercicio, yo como católico y tú como evangélico, yo te quería preguntar, ¿por qué, digamos un ejemplo, el tema del bautismo de infantes? ¿Por qué los bautistas y los metodistas, incluso los apologistas de redes sociales, no debaten ese tema entre ellos? Para, yo te voy a, perdón, yo te voy a dar, hacer otra pregunta. Y, y esto lo pueden corroborar en los diálogos que he tenido con pastores y apologetas. ¿Por qué tanto les cuesta hablar de herejía? Vos viste que nadie habla hoy por hoy de herejía. O sea, eh, son diferentes perspectivas, son diferentes opiniones, pero no es una herejía. Digo, a ver, por, por dar un ejemplo, ¿no? Si el credo bautista, el que afirma que los adultos son aquellos que deben recibir el bautismo, si el credo bautista está en lo correcto, el paido bautismo es una herejía. O sea, ¿se, se entiende? No es muy difícil. Si uno es correcto, el otro es una herejía ahora cuando yo les pregunto Che para vos el Paido Bautista es un hereje dice no no te digo que sea un hereje simplemente tiene otra pero campeón o sea eh, redefinamos el concepto de herejía entonces para que vos no te, no te encuentres en aprietos a la hora de hablar de las creencias de otra persona a mí me parece muy deshonesto eso y Santi te pregunto ahora yo te pregunto a ti este y el evangélico considera el católico hereje por bautizar niños? Sí, totalmente, son unos eléctricos. ¿Y por qué a los metodistas no? Totalmente. Bueno, ahí donde vos decís, hay algo acá que está sesgado, hay algo acá que no se evalúa sí. con la misma vara. Yo te entiendo, por dar un ejemplo, entiendo a una persona que no crea como yo, que no piense como yo, pero que sea coherente respecto a la opinión que hace con otras en otras situaciones, dirigido a otras personas. Si siempre se evalúa con la misma vara, yo digo, está bien, no estoy de acuerdo con vos, pero entiendo que hay una coherencia en tu sistema de creencias. Ahora, cuando se hace esta diferencia, me parece que eso lo único que muestra es que hay deshonestidad intelectual, ¿se entiende? Mirá, acá hay un comentario que me parece muy atinado. Eh, no sé si tenés unos minutos más, Rigo, no te quiero sí, retrasar. Eh, dice mi, a, mi amiga eh, Fátima Olsa, dice Santi, yo he escuchado que dicen que ellos pensaban así, hablando de los padres fundadores del protestantismo, ¿no? En este caso, Calvino, Lutero, etc. Dice, Santi, yo he escuchado que dicen ellos, pensaban así porque venían del catolicismo y poco a poco se fueron desligando. Entonces, es como que todavía les quedaba restos de catolicismo que tenían que ser purificados, ¿no? Hay, un, hay una frase muy protestante que dice lo siguiente, el reformado está siempre reformándose. ¿Eso qué quiere decir? Que... Están metidos dentro de una dinámica donde lo que hoy se cree no necesariamente se garantiza que mañana se crea, sino que es una fe cambiante constantemente. ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál es, el, cuál es la, la meta, el final? Eh, es, es una locura eh, pensar de esa manera. Ahora, yo te pregunto, Santi, si eran residuos de los, de los padres de la Reforma porque ellos anteriormente habían sido católicos, con el tema del bautismo de niños, con el tema, algunos incluso, de la virginidad perpetua de María o del sacerdocio ministerial, ¿por qué entonces hoy en día la iglesia luterana, la iglesia anglicana siguen bautizando niños? Si sus fundadores, o sea, se supone que ya después ya no. Y todavía tienen catolicismo dentro, eso es lo que pasa todavía tienen catolicismo. Eso, eso, es lo que está, eso es lo que está pasando. To, Pero entonces viene la otra, la otra pregunta. Si todavía tienen catis, catolicismo y los padres de la Reforma celebraban eso, ¿por qué ellos todavía siguen celebrando la Reforma protestante si ellos tienen incluso cosas contrarias a los padres de la Iglesia? A los padres, perdón, de la Reforma. Totalmente, totalmente. Es, ese es el peligro. De, porque hay veces que, que, que muchos evangélicos a mí me critican porque soy muy duro respecto al protestantismo. Pero cuando vos ves estas cosas, te das cuenta que es un sistema de creencias peligroso, literal. ¿Por qué? Porque nunca terminás de conocer la verdad, nunca, nunca llegás a una meta, ¿se entiende?, en donde descanse tu alma. ¿Por qué? Porque nada me garantiza que lo que hoy yo creo es la verdad. No hay nada que me lo garantice. Entonces, ¿de qué sirve una fe que no me garantice la verdad? Que no sepa que estoy parado en la verdad. Porque algunos... Van a apelar, no, pero Cristo es la verdad. Bueno, está bien, yo te entiendo, Cristo es la verdad, coincido con vos. Pero tu sistema de creencia no asegura tener la verdad. Por ende, ¿de qué me sirve a mí compartir tu fe si en definitiva mi alma todavía no reposa, sino que está en búsqueda constante de esta verdad? ¿Cuándo vamos a encontrar esa verdad? ¿Se entiende? Es, eh, te, te soy honesto, desde mi humilde punto de vista es un sistema de creencias peligroso para las almas. Claro que sí, Santi, es precisamente por la libre interpretación de la Biblia y por la anarquía que se vive en el mundo protestante debido a eso. Por eso unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otro, y todos dicen tener la verdad y todos dicen ampararse únicamente en lo que enseña la Escritura. Entonces, como le diría Pilatos a Jesús en latín, cuyas veritas, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad entonces? Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, es un tema muy interesante y que vale la pena ser enfático porque. Yo siempre, siempre apelo a, al libro de Ezequiel cuando el Señor hablaba de los atalayas, ¿no? Si vos estás viendo el peligro, necesariamente tenés que anunciarlo eufóricamente, porque si no lo haces, eh, el Señor te va a pedir cuentas a vos que lo identificaste, a vos que el Señor te lo mostró, te va a pedir cuentas. Entonces, y también no es caer, para ir aterrizando, esto no es caer en la, en la, en la simplicidad de... Ah, no, ustedes odian a los protestantes. No, 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 no. Lo que uno hace es simplemente por amor, de la misma manera que vos, por dar un ejemplo, al tipo que cree en la teoría queer, en la ideología de género, eh, vos con amor le decís, cam campeón, estás equivocado, más allá de los efectos emocionales que eso le pueda llegar a causar por amor al individuo, tenés que comunicarle la verdad. La verdad, el amor sin verdad, ¿qué es? No es, no es amor eso. El amor necesariamente debe corresponder con la verdad. Por ende, esto es un trabajo de amor hacia aquellas personas que yo me parece que tienen que reflexionar respecto a lo que creen. Exactamente, como decía Aristóteles, yo soy amigo tuyo, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora, volviendo al tema, Santi, este, yo quería citarte Marcos 16, 7, donde un, onge, un, un ángel este, nombra por así decirlo, como líder a Pedro. Y es muy interesante porque dice, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé se dirigían a embalsamar a Cristo. Al llegar vieron con sorpresa que la piedra del sepulcro había sido movida a pesar de ser grande. Ahí encontraron un ángel quien les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, ved, al lugar donde le pu ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. O sea, aquí claramente hace una distinción entre Pedro y los discípulos. La pregunta es, ¿por qué el ángel hace esa distinción si Pedro era parte de los discípulos? ¿No era mejor decir únicamente mencionar a los discípulos y ya ahí también iba incluido Pedro? Mm, sí, es muy cierto eso. Es, mu es muy cierto. Eh, hay una distinción constante. Entre los discípulos y Pedro, los apóstoles y Pedro, y que eso no lo vuel no, no, no hace a los apóstoles, al resto de los apóstoles, menos apóstoles. No, son igualmente apóstoles, pero hay una distinción en el apostolado de Pedro, en la persona de Pedro. Eso es evidente en las escrituras. Por eso es que, reitero, para ir ya cerrando, eh, digo. Me parece que esa es la razón por la que en un debate como estos, y ya saliéndonos de este debate particular, sino hablando del debate en sí entre protestantes y católicos, esa es la razón por la que por lo general el protestante no va a apelar casi a la Biblia a la hora de discutir esto. Porque si tiene que apelar a la Biblia, se va a encontrar con todo lo contrario. Es una catarata de razones por las que el católico eh, está justificado en cuanto a lo que cree y predica, ¿no? Eh, la Biblia predica lo que el catolicismo enseña. Exactamente, Santi. Como bien dices, todos los apóstoles tenían autoridad, todos pastoreaban la iglesia, todos fueron discípulos de Jesús, pero había uno de ellos que era mayor, que era Pedro. Y todos tenían el poder de, de atar y desatar, como dice Mateo 18, pero en comunión con Pedro. Y para cerrarlo, quiero hacer con esta cita de San Cipriano de Cartago en su obra Unidad de la Iglesia Católica, que refleja muy bien lo que acabas de decir. Dice: Sobre él, Pedro Jesús construye la iglesia y a él le ordena alimentar las ovejas. Y aunque él asigna poderes a otros apóstoles, aún así él fundó una sola silla y él estableció una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. Ciertamente los otros también fueron lo que Pedro fue, pero a Pedro se le Dio una primacía por la cual se hace claro que hay solamente una iglesia y una silla. Yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Sí, 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 totalmente. Rigo, recordanos dónde la gente puede encontrar el, todo el trabajo que estás haciendo. Do, ¿En dónde te encontramos? Si queremos más de Rigo Ardon, ¿dónde te, te encontramos? Bueno, yo únicamente tengo en YouTube el canal de Huella Católica, yo no tengo canal personal. Yo a veces le digo a, a, mis, a, a mis compañeros que ni siquiera mi madre me ve, ¿no? Entonces por eso no tengo canal personal, pero es el canal de huella católica. Ahí pues aparezco en los debates y ahora vamos a también a estar en el canal de Católicos por Convicción de Richbel Meléndez. Y en mis redes solamente tengo Facebook y aparezco tal cual, Rigo Arton, nada más. Bien, buenísimo. Eh, así que ya saben, se suscriben a Huella Católica, se suscriben a Católicos por Convicción, eh, de nuestro amigo Rich Bell, a quien le mandamos un abrazo enorme porque él fue el conector entre Rigo y yo para que hoy pudiésemos disfrutar de, 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 su, de su compañía. Querido amigo, eh, gracias por todo el laburo que haces de corazón, muchas gracias por todo el empeño y el corazón que le metes a esta tarea. Eh, no lo haces por los likes, no lo haces por las compartidas. Eh, se, se, se sobreentiende que lo haces eh, por la intención de ser fiel al Señor y por amor a la verdad. Así que te agradezco mucho por este laburo. No, Santi, muchas gracias a, a ti por invitarme a tu programa. Yo lo venía siguiendo ya, te venía siguiendo hace, a, hace tiempo y te, te felicito también por la labor que haces. Gracias a las personas que han estado viendo este programa ya por poco más de una hora y media, pero sobre todo gracias a Dios por permitirnos pues la vida, la salud para estar reunidos aquí en esta mañana. Eh, Rigo, muchas gracias. Mañana vamos a reaccionar al debate este del bautismo que hoy se me, se me apareció ahí en el, Católico, en, en el canal Católicos por Convicción. Así que lo vamos a reaccionar el día de mañana. Mañana, a 11 de la mañana, nuevamente vamos a estar acá todos reunidos. Recuerden, si de alguna manera nos quieren ayudar, quieren ayudar a este espacio, denle like a esta transmisión para llegar a más gente. Esto va a quedar posteado. Compártanlo, hagan lo que ustedes quieran, pero difundan, muchachos. Di. Fundan. Y como ustedes ya saben, siempre haciéndonos eco de las palabras del Papa Francisco, ¿no? Hagamos lío, loco. Hagamos lío. Hagamos lío en las redes sociales. Queridos, que Dios los re-bendiga. Ustedes son unos titanes, unos genios. Nos vemos y será hasta la próxima. Dios los bendiga. Chau, chau.